Cosa más rara. Hola y muy buenos días. Soy Agent Make y este es un capítulo más de Zelda, Breath of the Wild. Como pueden notar, acabo de terminar de hacer la misión de esta de la tontería. ¿Cuál tenía? Ah, era este. Bajo la luna carmesí. La verdad es que no sé muy bien por qué. Yo llevo... Empecé a hacerlo... es cierto. Hoy es sábado. Sábado 3 de junio del 2017. Empecé a las 8 de la mañana. Dije, pues voy a hacerlo de una vez. No lo grabé porque dije, no manches. Nunca voy a acabar de grabarlo. Estuve desde las 8 hasta las 11. 11 y 40. Que por fin salió el logro. Bueno, el logro. Que por fin completé la misión. Vaya. Al subirte sin ropa equipada al pedestal, insiste aparecer en un santuario ancestral. Pero es que yo no veo nada de luna carmesí aquí. O sea, es que vean la hora. Son las 9. Estas son las 12 y media. Una vez que salió el logro me puse a hacer un par de cosas. Dejé pausado el juego. Porque realmente lo único que hice fue quitarme toda la ropa. Me quedé aquí. Dejé el juego prendido y yo seguí mi vida en la computadora. 2 horas pasaron hasta que por fin salió. Hasta que por fin me di cuenta que brilló eso. Y no sé muy bien por qué, porque no veo la luna carmesí en ningún lado. Imagino que esta noche es... Ah, ándale, esta es una noche de luna carmesí. Entonces no es necesario que... O sea, no tienen que pasar. Vale, eso explica. Tenía que estar ahí con la luna carmesí. En ningún momento decía que tenía que aparecer la noche carmesí, ¿no? La típica... Y lo que yo entendí es que tenía que aparecer la típica esta cinemática del Link, Link. Cuidado con la luna carmesí porque es roja. Pero no, vale. Eso me hubiese agarrado tiempo, en realidad. Tiempo de espera. Como a las 9 te das cuenta. Pero bueno, no importa. No es un santuario de protección. Es una prueba de fuerza. Y eso. Hoy estoy bastante motivado, entre comillas motivado, a acabar el juego. Hoy vamos a hacer todos los santuarios que me quedan pendientes. Y hoy también yo voy a acabar el juego. Obviamente esos capítulos del final del juego van a ser la semana que viene. Okay, primero los disparos. No disparo esta vez. Para acabar rápido, voy a equipar una de esas armas. Ah, tal vez no son muy fuertes, mejor no. Ay, sí, total, nunca las uso. Rayos me dio. Me llevé escudo de guardián 2, un par de cosas, ya me acordé que no he hecho. Me reequipo la espada maestra. Me quito la ropa. Hoy vamos a ver cuántos santuarios nos quedan pendientes. Hoy vamos a hacer todos los santuarios que nos quedan pendientes, excepto uno. El que está en el castillo de Hyrule. Porque eso vamos a dejarlo para la semana que viene. Espada de hielo, aquí te vas a quedar. Con la pena. Vamos a ver cuántos nos faltan. Deben ser muchos, unos 10 máximo, diría yo. Tengo 2 allá, 1 allá, 2 allá, 2 más allá abajo. Son como 8, 10 máximo. 7. Ok, son 7 santuarios. Acabamos de hacer el séptimo. Faltan 6 santuarios más. Y el último, como dije antes, está en el castillo de Hyrule, que no va a ser hoy para ustedes, para mí sí. ¿Y qué les puedo contar? Hoy es... Ah, ya les dije, ¿no? Hoy es sábado. Sábado 3. Ayer no grabé. Normalmente grabo Zelda. Bueno, normalmente. La grabación de Zelda siempre fue muy extraña. A veces grababa a ciertas horas, a veces no. Fue una cosa muy, muy curiosa. Vamos a ir aquí. No, aquí no.
Me parece que aquí es donde está la... Aquí encontré una misión para los sustantivos que están en Tapanta. ¿Qué estás diciendo? Ah, claro, que las fechas de grabación de Zelda siempre son muy extrañas. A veces eran los viernes. Un tipo fueron los viernes, un tipo fueron los sábados, un tipo fueron los domingos, un tipo fueron los viernes y domingos, un tipo fueron los viernes, sábados y domingos. Eso solo ocurrió una vez. Un tipo fue el domingo y el martes, por ejemplo. Siempre fueron muy extraños, ¿no? A diferencia de todas las demás series, que normalmente siempre son los domingos. Zelda, ¿cómo es Zelda? Es así de importante Zelda, por así decirlo. Al ser Zelda, se le dio... cierto nivel de relevancia. Porque se veía venir que era un juego largo. Y sí que lo es, llevamos ya 50 capítulos. Uf. A ver si... ¿quién fue? Ok, tú no eres. Por aquí había una tipa que me dijo algo de su hija. A ver si la encuentro. ¿Esa es una persona? Ah, sí, es una persona. Creo que eres tú, ¿no? A esas rocas hermanas es donde está una prueba heroica. Si aquí te da una misión secundaria de encontrar a su hija, si la encuentras descubres que ella es la clave para hacer la prueba heroica. ¿Por qué se los digo? Pues porque sí. Para que sepan qué onda. Pero aparte me parece que había algo más que hacer por aquí, si no mal recuerdo. La pregunta es ¿dónde? Ajá. No. Ah, vale. Aquí es donde estaba el maestro, ¿ok? Bueno, ¿qué más da? ¿Qué hora es? Bueno, es que... sí, sí me da tiempo, ¿o no? Uf, no sabré decirlo. Vamos a Rocas Hermanas. Y este otro punto. Este otro santuario se consigue lanzar una flecha hacia allá. A veces hace como hueco que hay allá arriba. En las rocas. A ver si puedo enfocarlo mejor. A este hueco de aquí. Pero se tiene que hacer a cierta hora. Cuando el sol lo ilumine. Así que hay que esperarnos a cómo molesta a esta gente. En serio. Que es en unas 10 horas. Igual debería haber hecho eso primero, ¿no? Aparte también, fuera de todo eso, fuera de todas las misiones que quiero conseguir, me gustaría ir a la... a conseguir una armadura ancestral. Para cuando vaya al santuario de... digo, al santuario, al castillo de Ganon. Aunque no sé hasta qué punto es importante tener una armadura ancestral. O sea, yo sé que hay un montón de guardianes. Porque ya he entrado ahí antes. Pero igual no son tan necesarios, ¿no? Bueno, quién sabe, ya lo pensaré, lo pensaré. La vine a buscar, aquí está. Ajá. Ah, eso dijo, sí. Las hermanas cantoras. Prueba heroica, ok. A ver.
Misión actualizada, la de búsqueda con Meli. Y luego también hablaré con la tipa esta, con la mamá. ¿Qué puedo comentarles? Está la Global Test Punch ahorita de... Bueno, ahorita no, pero en 20 minutos empieza, de hecho. De Splatoon iba a decir, ¿cómo se llama este juego? De ARMS, que ya en esta nueva sesión de este último fin de semana metieron a Twintel, este nuevo personaje fan súper conocido en internet. Ya sabrán por qué. Sí. Ay, ¿en serio? Creí que querés que la trajera. Pero ya sabías que estaba ahí, ¿no? Bueno, ¿qué más? Ok, la cocina, la cocina. Son las 3 de la mañana. Yo creo que como por ahí las 10 voy a ir al siguiente punto. Era esta. La pluma de pavo, ¿qué es esa wea? Espero que sea un lugar de esa tienda, o sea, que sea una tienda de ese lugar. Hola, ¿cómo se hago de la pluma de pavo? Ajá. Ok, no, no me sirve. Bla 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 bla. Gracias. A ver, tu hermana mayor ya terminó de buscar ingresos, así que ya se fue. ¿A dónde? ¿Allá? Ok, tengo que ir a un lugar alto. Ya me dio la... Ah, sí, ya me dio. ¿Qué hizo para cocinar esa huella de salsa? Mantequilla de maní... Bueno, mantequilla de azúcar de caña, mantequilla de cabra. ¿Y cómo hago la salsa con hongo solar? ¿Qué más da? Luego lo descubriré. Oh, igual aquí puedo leer esto, ¿no? Pay de manzana, pasteles rusos secos, plátanos fritos. Vaya. Un lugar alto, pues se me ocurre el punto más alto de este lugar. Esto que... Ah, Bueno, igual hay alguien, ¿no? Iruliano, Iliano, Iliano. Hay dos Ilianos nada más. Y un pájaro. Ah, también es en este nuevo... En este nuevo... ¿Cómo llamarlo? Esa nueva sesión del... De ARMS se va a poder jugar con el... Uy, lo rompí. Se va a poder jugar el modo básquetbol, van a quitar el modo voleibol. También se puede jugar con el tiro al arco, o tiro al blanco, mejor dicho. Y un nuevo modo que yo nunca había escuchado hablar, que se llama versus Hatelock o Headlock o algo así, que tú armas tu equipo, o te arman en el equipo con todos los demás jugadores, y se enfrentan a un jugador controlado por la computadora, es decir, a un NPC que tiene un montón de brazos, y es complicado de vencer, aparentemente. En un lago pequeño, pero pues aquí todos los lagos son grandes. Que está en la entrada. Lago Ornitón, no, man, no creo que sea esto, sí. Bueno, igual y sí, que sí es. Un lago pequeño, el lago Eva quizá. Que está en la entrada del pueblo. Pues es este. O es este o es este. O es esta, la laguna. Eso es un lago mucho más pequeño en realidad.
Eso tendría más sentido. Voy a ir al lugar alto, voy a transportarme a la vista, hacia el lugar de la vista divina. Que es el punto más alto de aquí. Y a ver si está ahí. Si tengo la suerte de que aparezca ahí. Aquí no está. Bueno, fue un buen intento. Supongo que tampoco tiene forma de subir tan alto, ¿verdad? Así que no sé por qué esperaba encontrarla ahí. Ahora que lo pienso bien. Hola. Ah, sí, eso ya sabía. Gracias de todas formas. Santuario. ¿Esto qué es? Ok, la... Para dormir. Entonces la tienda... ¿No que te ibas a ir? ¿Qué sigues haciendo aquí entonces? Yo tengo ese lugar alto. A ver, vamos para allá. Ay, sí, me agarré. Ah, bueno, ese es el santuario. Nada, vamos al otro santuario. Que está por aquí. ¿Dónde? Ahí está, ya vi la plataforma, creo que sí. Esa es la plataforma. Esa es la plataforma. Sí, sí es. Por lo que tengo entendido, hay que lanzar una flecha de fuego. Allá. Cuando el sol esté apuntándolo. Así que vamos a esperar. Mientras vamos a leer noticias de ARMS. Headlock se llama, me parece. Déjame buscarlo. Headlock ARMS, voy a ponerle lo que sale. No le puse la H. Headlock, a ver, sale así. Sí. Conoce a Headlock, el rival casi invencible de ARMS. Bla 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 bla, vámonos al sol. Ah, mira, es un tiene el cuerpo de Master Mommy, aparentemente. Este fin de semana está haciendo la segunda sesión del ARMS del ARMS Global Test Sponge, la prueba gratuita de la nueva IP de Nintendo para Nintendo Switch. ARMS. En estos días donde los jugadores están pudiendo disfrutar del título tiempo antes de su llegada al mercado, el 16 de junio, muchos usuarios se han encontrado con un rival al que se están viendo incapaces de derrotar, Headlock. La popular cuenta de Twitter, Nintendo Wire, ha escrito una serie de tweets hablando sobre este poderoso enemigo, y es que verdaderamente muchos jugadores están teniendo serios problemas para vencerle. Headlock cuenta con cuatro brazos, pero en el caso de que intentemos derrotarlo con algún amigo, este rival tendrá dos más, sumando un total de seis temibles brazos. Algunos jugadores han conseguido superar al que puede que sea el enemigo más fuerte de ARMS, y han declarado que la colaboración con sus compañeros es un requisito fundamental para derrotarle. Se agradece que un juego como este tenga rivales que se pongan un auténtico reto. Os invitamos a dejarnos con los... bla 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 bla. Es algo bastante curioso, ¿eh? La verdad es que no me esperaba que hubiera un modo de juego como este. Y me resulta bastante agradable, porque ciertamente le da más vida al juego, tal cual. Otra cosa es que estuve leyendo, y creo, aún no sé del todo, no estoy del todo seguro. Voy a jugar a ver si puedo jugar a las 7 de la tarde el Global Test Punch de nuevo. Creo que ya sé por qué. Para aquellos que se enteraron de lo que de mis opiniones, mis primeras impresiones de ARMS, creo que ya sé por qué nunca pude moverme bien. Y es que yo agarraba los controles de la manera normal, por así decirlo.
con los sticks análogos viendo hacia mí. Y resulta que tengo que agarrarlos de lado. Tal vez por eso cuando los inclinaba yo, no me detectaba el movimiento. Porque no lo estaba sujetando bien, así que realmente no sentían que se inclinaban hacia el lugar correcto. Y por eso cuando me moviese a un lugar, no era la dirección a la que yo me estaba moviendo en realidad. Y si ese es el caso, entonces, pues bueno, tiene mucho sentido. Y ahí, como dije, es completamente mi culpa, porque yo nunca leí. Yo vi, es que al principio te sale, sujeta el mando de esa forma. Y yo lo vi, dije, ah, pues es así. Pero no era así, es así. Y no me di cuenta hasta que lo vi en internet, prácticamente. Creo que ya en un rato más, ¿no? Voy a empezar a lanzar las luces a ver qué pasa. Espero que no tenga que cruzar por la... Ah, igual tengo que ponerme aquí, ¿no? Sí. Espero que no tenga que cruzar la... ¿Dónde está el sol? No, todavía falta un par de minutos más. ¿Llegó hasta allá para romperlo? Que por cierto, hacer eso también rompe la espada. Una vez se me rompió así. A ver. Un par de minutos más. Vi una película de Netflix, de anime, que se llama Blame. Se escribe Blame. Normalmente como pues una persona que habla inglés, supongo que lo pronunciaría como Blame. Pero aparentemente, según la Wikipedia, se pronuncia Blame. Pues ya está el sol ahí, ¿no? Ah, claro, ok. Ah, por supuesto. Así sé cuando está el sol ahí, cuando la sombra, con el hueco de la sombra, pues y esté en la plataforma. Así es que soy tonto, en serio. Gasté como tres flechas. Ahí viene ya un par de segundos más. Vi Blame, una película ambientada en un futuro distópico en el cual, por alguna extraña razón, los humanos perdieron el control de la ciudad y fueron delegados, por así decirlo, por los constructores, que son como monstruos gigantes que construyen la ciudad, y por las máquinas mismas. Ahí está, ya está brillando. Es el momento para lanzar flechas, supongo. Turururururu, no. Vale, eso no está funcionando. Creo que tengo esto. Pues nada. Supongo que lo intentaremos en otro momento. Porque esto no funcionó tan bien como esperaba. Vamos a ir hacia lo del lago. Ya se quitó la lucita del santuario. A ver. ¿Dónde está la niña? Voy a buscar por todo esto este lago. Ahí vi algo, pero creo que es la luz nada más del sol. Esto no creo que me sirva de mucho en realidad, para encontrar una niña en el agua. Lo que sí creo que yo podría usar es el... Son esas pocas profundidades para tratar de encontrarla. O igual se refiere a esos lagos de aquí. Y le acabo de liar parda. Vamos a desapuntarnos de nuevo. Nada más porque sí. Ok, ¿dónde estaba? Yo pongo una marca porque si no luego me pierdo. Ok.
Son pequeños charcos, pero yo digo que se puede conseguir ahí un salmón, un salmón. Voy a hacer una carpa. Ok. ¿Alguien ve a una niña por aquí? ¡Ay! Esta gente otra vez, ¿cómo molesta? Ya, por favor. Es mucho pedir que me dejes de molestar. Ok, aquí no parece haber nadie. Así que yo creo que por aquí no es. Cruzamos el siguiente puente. Que me parece que por aquí había más charcos todavía. Ok, bueno, aquí hay un charco más. Y se ve un poquito más profundo, así que yo creo que tal vez ahí sí que la encontremos. Una rama de árbol. Ya tengo todos los escudos. No, me ha quedado todo espacio para un escudo más. Que realmente los escudos no los uso mucho. Ah, aquí está la niña. Ok. Vale. Ahora el siguiente punto es encontrar a la última niña, la que está cantando en un lugar alto. Vamos a buscar aquí. Porque pues no se me ocurre ningún lugar, la verdad. Niña, aquí no está. Aldea Orni. ¿Has visto a la niña cantando? No. Lo de canjear los orbes de valor por corazones lo voy a hacer mucho, mucho después. ¿Y si está arriba en una casa? Ah, lo puedo ver desde arriba, ¿no? ¿Sí, Dani, ahí? Sí, sí. Ok, va a desaparecer, supongo, cuando complete todas las quests. A ver, veamos. Yo subo por acá. Tal vez debería ponerme el traje de escalado. Pero ya llegué. Santa de Cobat. ¿Has visto a la niña? Ajá. No, pues gracias, supongo. De hecho, estoy buscando a la mayor. Deja de escalar, Link. Ok, por aquí no parece que esté. Ah, rayos. De nuevo estoy en la tienda. Armaduras. La chica esta de... La esposa del maestro aquel. La niña otra. Rayos. Ah, ¿no es esta? Claro.
Ajá. Halcón blanco, ok. Okay, lo veo. El gran pájaro blanco. ¿En serio? ¿Lo vi? Sí, lo vi. ¿Se refiere al de la... al de lanzar el trueno? ¿Quién sabe? Supongo que nunca sabe tampoco yo. ¿Has visto a la niña? Ay. Hola. Ah. ¿Viste a dónde? Contigo ya hablé, ¿verdad? Entonces me voy. Es un buen punto para ponerte a cantar. Hola, ¿has visto a mi niña? Sí, la escuché. Torre rocosa sobre el lago Ornitón. El sol sanital revela su corazón. Ok. Es lo de lo otro santuario que estábamos haciendo antes, de la flecha de fuego que no funcionó. Vamos a ver si lo encuentro a la tía esta. ¿Tú eres Eli? Ah, ok. Hola. Ándale. Ok. Torre rocosa. Sobre el lago Ornitón. El sol cenital revela su corazón. Corazón tierno, aunque no se conmueva, la llama que arde le dará vida nueva. La canción Orni. Eso es lo que dice, ¿no? Lanzó una flecha de fuego. Todo derrocado sobre el lago Ornitón, el sol cenital revela su corazón. Corazón tierno, aunque no se conmueva, la llama que arde le dará vida nueva. Voy a seguir buscando mejor a la niña. Patriarca, ¿ha visto a la niña por aquí? Nada. Busco a la niña. Creo que puedo pensar que suena medio malo, ¿no? ¿Estará hasta aquí arriba? No creo, ¿sí? Bueno, lo intenté. Pero es muy pronto para que me muera. A ver, no me puedo sacar la bestia divina.
hasta allá? Nada, ¿cómo llegarías allá? Trato de bajar lentamente para ver si no están en alguna parte de esa roca. Que no parece ser el caso. Este hubiese sido un buen punto para haberla puesto. Aunque cómo subir hasta acá? Creo que puede volar en realidad, así que tampoco es muy complicado, supongo. Ahí está, ¿no es allá? Ya está. Ahora, ¿dónde estaba la tipa este? Ya se me olvidó también eso. No, era antes, ¿verdad? Aquí tampoco está. Aquí tampoco. Aquí está, aquí está, aquí está. Vamos a presionar. Necesito mantequilla de cabra, trigo de tabanta y un toque de salmón. ¿Dónde está el salmón? Sí, me lo digo, ¿verdad? Salmón ardoso. Ah, aquí están. Lubina, 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 trucha nevada. Salmón ardoso. ¡Maldito Konami! A ver, ¿tengo que hablar con ella? Bla, 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 bla. Sí, tengo que prepararlo, supongo. Supongo que tengo que prepararlo. En realidad no lo sé. Porque tengo 6 lubinas. Esto. Otra vez. Salmón con salsa vivaz. ¿Y se lo doy? Ya está. Ahora hay que ir al punto de las rocas hermanas que está aquí. Creo que tu santuario estaba como por acá, ¿no? Aquí ya se quitó la marca y me voy a perder después cuando lo voy a buscar. Ah, es cierto que vi, estaba viendo, terminé de ver Blam. Una película media cyberpunk. No te explican muy bien cómo ocurre todo, de que la humanidad se prácticamente extingue. Es un futuro medio apocalíptico. Hay una serie de grupos de humanos que todavía siguen con vida, que se salvan. Pero hay un chavo, el protagonista se llama Kiri. Y él está buscando aparentemente un humano con un gen de transmisión de red o algo así se llama. Que aparentemente este gen lo que le permite hacer al humano es controlar las máquinas. Con este gen puedes terminar la guerra prácticamente. Así que está buscando a uno de esos. Nunca se explica muy bien quién es Kiri ni toda su historia, nada por el estilo. Pero esa es su misión. Ya. La película está bien, pero tampoco está. O sea, no es la gran cosa, en realidad.
Hay 5 rocas en el lugar. A ver, cantan de nuevo. Ok. 4, 5, 3, 1, 2, ¿cierto? Cuatro. 5, 3, 1. Rayos, la lié, parda. 4, 5, 3, 1 y 2. No pasó nada. ¿Qué hago entonces? Yo supuse que tengo que lanzar flechas porque pues son huecos. ¿Por qué no lanzar flechas? Cuatro. Cinco. Tres. Ahí hubo una especie de error. Sí, tengo una especie de error ahorita. Vamos a hacer un corte.